Los conductores peligrosos no faltaron este 15 de septiembre. Un sujeto fue detenido en evidente estado de ebriedad al no acatar la señal de alto cuando se conducía en este vehículo en los alrededores del Redondel Maferrer. El incidente ocurrió cuando funcionarios del gobierno participaban en un acto en el que se izaba la bandera. De repente pues, venía un conductor pues, haciendo una maniobra algo peligrosa, ¿verdad? Por lo cual pues, se le hizo la parada de alto y pues encontramos que venía en estado de ebriedad, ¿verdad? Ando celebrando. ¿Qué anda celebrando? Mi cumpleaños nada más. El sujeto identificado como Ulises Alfaro Rivera fue detenido por las autoridades. Pues se le hizo la prueba de alcotés y nos arrojó una cantidad de 526 grados de alcohol, por lo que pues consideramos pues, que anda demasiado ebrio, ¿verdad? Y así que lo vamos a remitir. ¿Cuántas cervezas se tomó? Yo sé por lo que he tomado, quizás ese es el grado que me ha salido. Son 15 cervezas las que me he tomado. No lo niego, no lo niego, señor. Pero muchos señores que son pandilleros, yo los he visto que los dejan ir y los dejan ir con impunidad y no hacen nada por El Salvador. Rivera estará tras las rejas al menos 3 días por conducción peligrosa. Diego Alemán, Mega Noticias 19.